Hola, soy Manguni, estamos en mi habitación. Bueno, chicos, vamos a hacer preguntas y respuestas que dirigen al anterior vídeo, el rol informativo que estaba explicando un poquito de por qué no subía vídeo, que todavía no me han llegado los putos cascos de mierda. Marco me va a hacer las preguntas, ¿vale? Y yo le voy a responder todas las preguntas que habéis puesto, que he puesto un montón de preguntas, no sé cuántas, pero no puedo. ¿Y por qué cojones repetís siempre la misma pregunta? Porque no más leche XD, ¿vale? No más leche XD, ¿no? Bueno. Y yo no me leo ninguna, ¿vale? No me leo ninguna pregunta porque digo, me la leo y así respondo como tal. Pues empezamos. Después la MC pregunta. Mark, ¿vas a hacer pregunta y respuesta? Claro. Vámonos. Johnny2002 pregunta por Twitter. Si de verdad que queremos macro, da pena, XD. Y ahora continúa. ¿Qué es lo primero que haría con 100 megas? Pues mira, lo primero que haría con 100 megas sería esto. Coge la espada y pega desde 80 bloques, ¿sabes? En plan, pega un espada así. Man, con dos años, pregunta por YouTube, ¿sí? ¿Cuál fue tu reacción al ver que llegaste a los 2000 suscriptores? Salúdame, carita azul. Un saludo. Pues al llegar a 2000 suscriptores, pues la verdad es que yo... No sé, o sea, yo seguía subiendo vídeos, aunque tuviera, cuando empecé tenía 60 suscriptores, 120 y tenía muy poco, pero yo seguía subiendo vídeos. Y cuando llegué a 2000 es como que al subir todos esos vídeos, pues no estuve haciendo, o sea, en plan que tenía pocos likes y pocas visualizaciones, pero se veía, o sea, me llegué a 2000 suscriptores, pues nada, pues me sentí bien. Vale, y ven, imagíname, ¿no? Pregunta. Primero, tu top 5 downs. Mi top 5 down, pues es un normal de puto fuego de luz. El segundo, el oso de mierda de Adri B. El tercero... ¿El oso de mierda ese de Adri B? La segunda cuenta de Adri B. El cuarto, Marco Molina Macro. Y el 5... Toma. Puto Mikey, ¿qué? No. Z Light HD PvP, porque el nombre lo tiene todo. ¿Cuántos años llevas jugando a Minecraft? 4. Desde que salió la beta, a Minecraft 4, a PvP menos, obviamente. Bueno, desde que salió en CG, que empezó a jugar por Willyter, como empezamos todos. y nada, a Minecraft 4 años. Batten Games, toma nombre, chaval. Batten Games. Esta pregunta se ha repetido mucho, no sé si habrá hecho más gente. ¿Cuál es tu configuración de Minecraft? Así. Mi configuración de Minecraft, se podía ver en el... En el especial 2000 se podía ver, pero vamos, mi configuración de Minecraft es todo default, menos el correr, en vez del control lo he puesto en el capitán. Ya sé que el capitán cuando el capitán es mayor, ¿no? Bueno, sí, es mayor el capitán. Sí, mayúscula. El correr lo he puesto ahí, así ya el dedo lo tengo pulsado todo el rato y así ya corro siempre y no... Es más fácil que el control. Y lo demás está todo default, Keep Advancing VFX dice, ¿por qué no quitas el ventilador para grabar? Robert CR hashtag 27 pregunta, ¿en qué parte de Extremadura vives? Yo también soy de Extremadura, en un pueblo al lado de Badajoz. Salúdame, Pli. Un saludo para Robert, ¿no? Sí, un saludo para Robert. Y la parte de Extremadura que vivo... Venga, siguiente pregunta, de Cubix, rey de los cubos. Dice, ¿por qué eres tan EZ? Siguiente pregunta. ¡Zimlar! Sí, la verdad. Pregunta, ¿por qué eres tan gay? Pero tío, que no soy gay, pero vamos a ver, pero tú me ves con cara de gay. Toma gallito, me ha salido. Tinda, sí. ¿Qué estás viendo esto? Da la personalidad. Locura, si te pregunta, ¿por qué quisiste empezar en YouTube? Porque quise empezar en YouTube porque, bueno, yo veía el vídeo de Willy Ray y digo, hostia, yo quiero empezar en YouTube, empezó Willy Ray. Y digo, bueno, pues voy a empezar a subir vídeos. Y entonces empecé a subir de suscriptores y aquí voy a empezar. Sigue preguntando, dice, ¿te crees un Illuminati? Soy un Illuminati. Nitronitrox Life Troll pregunta, marica. Eso no es una pregunta, Marco. Dice, marica. Marica. Está en el video pregunta. O sea, and I'll tell you all
Macron Borneo te pregunta, ¿cuál es el segundo juego que más te ha viciado después de Minecraft y DayZ? Porque ya me lo conozco. El segundo juego que me he viciado es DayZ. ¿Quitando DayZ? Lo pone, lo aclarado, ¿eh? Ah, pues yo te acabo en leche. Quitando el DayZ, que el juego que más me he viciado. ¿Pero en plan de Play o de ordenador? O sea, da igual. El juego que más me he viciado, la verdad, cuando era pequeño, o sea, del que más horas le habré echado seguramente es Minecraft, obviamente. Pero del que segundo que más me he viciado, si quitas el DayZ, porque el DayZ me vició muchísimo, es al Crash Bandicoot, tío. ¿Al Crash Bandicoot? Sí. Yo tenía también de pequeño. En la Play. O sea, me vició muchísimo el Crash Bandicoot, o sea, es un juego mío favorito. Te digo, claro. Bueno, también juego, es que juego mucho, también el Medieval también le he echado horas como... Pregunta de L Cortés 13, que creo que ya has repetido aquí, pero ahora pregunta por YouTube. Dice, ¿por qué juegas con la pantalla minimizada? Carita triste. Esto ya lo he repetido. Hostia, lo de la pantalla minimizada, me vuelvo a explicar, pero bueno, no es un vídeo. Juego con la pantalla chica, no por el lag, porque si juego en pantalla, o sea, en F11, me va igual, o sea, me va al mismo FPS. Pero si juego con la pantalla en chica, no por el lag ni nada de eso, sino... Porque en F11 me va igual de mismo FPS y puedo grabar incluso mejor. Porque claro, se ve todo más grande, pero... hay una cosa de que en pantalla chica la sensibilidad del ratón es diferente que en la pantalla grande, y al ser diferente, tú si te acostumbras a una cosa y te la cambias, pues es diferente. Por eso, yo lo primero jugaba en pantalla grande, pero un amigo me dijo, no, ponte en pantalla chica, tienes más aim, el aim en la puntería. Y sí, se tiene más aim en pantalla chica que en pantalla grande, se tiene mejor aim. Y me he acostumbrado a esa sensibilidad de pantalla chica, así que no creo que cambie. Igualmente tengo una pantalla súper grande y no se ve muy chico, o sea, se ve una cosa así, que es grande, suficiente. Siguiente pregunta, la pregunta más repetida del siglo. ¿Tienes novia? De Gerardo Mendoza. Tío, vamos a ver, esto lo voy a explicar. A ver, lo voy a explicar. No, lo que me sigáis en Twitter, hace tiempo puse cosas de, en plan de que había dejado con mi novia, que lo hice, y bueno, es eso, ahora mismo no tengo novia, pero sí tenía, o sea, sí tenía, pero hace nada, o sea, nada. Y muy referente a esa pregunta, by Josh Vmat dice, ¿cuántas novias has tenido? En total. No sé, tío, yo qué sé, novia sería tres, ahora, lío. Vale, agárrate la silla. Chocolob71 dice, ¿cuánto te mide de largo y de grosso? ¡No, God! ¡No, God, please, no! ¡No! 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 El Álvaro pregunta, ¿lo más raro que te haya pasado en MCS? ¿Que me ha pasado a mí o que yo he visto? Que te haya pasado en MCS. Que yo he visto, bueno, después digo que yo he visto fue un vídeo de Bastia que un tío, un Papá Noel, cogió y dice Feliz Navidad y le tiró un diamante. Un tío con la skin de Papá Noel, lo vi en su vídeo. Si, Bastia, si estás viendo esto, ese vídeo no tuviste que haberlo borrado. O sea, un tío vestido de Papá Noel cogió y dice Feliz Navidad y le tiró diamante. Y el tío se suicidó. Y te quedas en plan, ¿qué coño ha pasado aquí? Siguiente pregunta de Cristian Lozano, dice, ¿prefieres jugar MCS solo o con team? Potata, saludame. Como, prefiero jugar solo, la verdad. Prefiero jugar solo porque con team, aunque te encuentres con un team y no tengas team, a un team te lo puedes cargar perfectamente. Pero prefiero jugar solo porque no tengo que depender de la... O sea, no tengo que guiar a la otra persona, por así decirlo. O sea, si yo voy solo, voy como que puedo ir más rápido y no me preocupo de que la otra persona muera. Bárbara Narros pregunta, ¿qué resolución utilizas en Minecraft? ¿Y qué teclado y ratón utilizas? Resolución 1270x820. Joder, qué bueno. Por ahí aproximadamente. Teclado, un K70 Corsair Reverence. Vamos a poner la caja por allá arriba. Y el ratón, un Rat 3, que para nada, no os compréis un Rat en vuestra puta vida. Compraros un Razer, o sea, va muchísimo mejor que el Rat 3. O sea, y que todo el rat en general, por el tema del clic, o sea, sobre todo por el tema de la comodidad del clic. Un rat, tengo el rat, pero no me gusta. Siguiente, de Tito Gori 85. Dice, ¿por qué la caca?
¿Por qué la caca sabe mejor por la noche que por el día? Risa, risa. Hombre, la carita está. ¿Por qué la caca sabe mejor por la noche que por el día? Sí. Yo me siento con la caca. Pero última pregunta, de Raquelita. Sí, no, Raquelita. ¿Para qué Raquelita? Una. Espérate, espérate. ¿Youtuber favorito? Ejem. Vegeta. Toda la comunidad española de Minecraft pregunta, ¿has comprado leche? Sí, la tosa y se me llena nada. ¡Oh! Y la última pregunta de David, con dos Ds, / PM10, dice, ¿puedo ser la última pregunta? XD. ¿Cómo? David, / PM10, dice, ¿puedo ser la última pregunta? XD. ¡Wow! Ya para acabar, algo para acabar, no joder, no me jodas. ¿Ya vas a grabar? Sí, algo para grabar, yo qué sé. Nada, que un saludo a todos y ya. Mentirado. Ahora estás en Minecraft y estamos en Minecraft. ¡Mierda, tío! Yo lo suave. No, pero bueno, léela de nuevo, pero lee el nombre bien. Vocalista. Man. Y como le gusta mucho abusar a Drive, madre mía, la ciudad de los gallos. Juanet, / el fucker, porque el tío, ¿sabes? Tío, la cara la ha puesto. No me lo ha puesto. El tío, ¿sabes? Pregúntalo otra vez, tío. Locura, si te pregunta, ¿por qué quisiste empezar en YouTube? Empezar no, empezar, que eso da más suave. Joder, madre mía. Bari 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 bari.